Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, formado por Compromís, Adelanto Andalucía, Mésper Mallorca, Más Madrid, Geroaba y Cataluña en Comú Podem, ha presentado un recurso de amparo para aportar información sobre el permiso de posesión de armas del presidente de Vox, Santiago Abascal. El senador de Compromís, Carles Mulet, cree que se debe aplicar la máxima transparencia para saber si existen otros diputados y senadores con armas, qué justifica que las lleven, y si las están portando encima en sus accesos a los recintos del Congreso o el Senado, ya que no pasamos ningún tipo de control de este tipo para acceder a ambos complejos de edificios ninguno de los miembros de las Cortes Generales. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha respondido a la extrema izquierda no tener inconveniente en ser cacheado al entrar al Congreso. No tengo inconveniente en ser cacheado al entrar al Congreso, es más, viendo a los socios del gobierno de Sánchez e Iglesias, creo que convendría que todos pasen un control de armas y explosivos. Sería bueno también un control antidroga a los diputados antes de acceder al Pleno.